knock on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's been. Get lost in a park, find a tree that will last, find a secret path that leads to a house. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un haul de Primark y de Lidl. Son poquitas cositas, así que espero que sea rápido. Ya sabéis que las patitas que escucháis por aquí son Suri y Maya. Y vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar son estas toallitas, no, discos desmaquillantes, que van 100 unidades, valen 2 euros y son los extra grandes. No están abiertos, voy a abrirlo y así lo veis, a ver si tiene alguna cosita para abrir. No, qué raro. Ah, sí, aquí ya decía yo. Y suelen tener como unos puntitos para poder abrirlo y sacar. Vamos a abrirlo y lo vemos. Mirad qué pedazo parche. Son súper grandes. Los he cogido para probarlos porque yo soy de las que utiliza 20.000 discos para desmaquillarme. Yo no sé vosotras, pero yo utilizo una barbaridad. Digo, a ver si con estos grandecillos pues utilizo menos. A ver qué tal funciona. Así que pues utilizaremos estos discos extra grandes, a ver si con esto utilizo menos. Y hablando de productos para desmaquillarnos, también me cogí este paquetito, que van dos de 25 cada paquete, 25 toallitas desmaquillantes, a 1,50€ los dos paquetes. Estas son de argán. ¿Y qué queréis que os diga? Ya sabéis, no sé si os lo conté en otro vídeo, que me cogí unas que son para piel sensible, es rosita, claro, el envoltorio, y no me gustaron nada. Pues estas tampoco. O sea, yo no recomiendo ni estas, ni otras, ni nada. Yo es que no las compraría más. Sí, muy baratas, pero bueno, si las queréis para limpiar cualquier otra cosa, pero para desmaquillar, esto es un churro. Porque el producto que lleva es escasísimo, porque parece que están como secas, y luego es que la toallita como que tampoco es, no sé, a mí no me gusta. Yo no las uso para limpiarme la cara, las uso para limpiar a lo mejor en cierto momento alguna brocha o las manos cuando las llevo un poco manchadas para maquillarme, pero para la cara esto, las cogí de Argan por si hidrataban un poquito al limpiar, pero que va, para nada. Otro producto que me cogí en Primark fue este iluminador. Vamos a ponerlo en español. Es un lápiz iluminador, crayón, que te pone ahí, te indica pues para la ceja, para el ojo, para los labios, para iluminar esas partes. Vale 1,50€. Es así. Es de maderita. Y la verdad es que súper suave, súper cremoso. A mí la verdad es que me gusta mucho, yo lo recomiendo. Yo ya lo he utilizado varias veces y va súper bien. Me gusta un montón. Además lo puedes difuminar bien. La verdad es que en lápices, perfiladores, son la caña, ¿eh? Y bueno, como me gustan tanto los perfiladores, ya lo sabéis, de Primark, vi esto, que es un pintalabios así en estilo crayón, es mate y es así marroncito, súper bonito y natural, y es eso, súper cremoso, igual que los perfiladores. Yo creo que es lo mismo, solo que más gordito. Es el nude y vale 2,50€. Habían más colores, creo recordar. Pero bueno, como esto depende también de cada Primark, en cada uno traen unas cosas y cada vez van cambiando, esto es tener suerte. Pero este está muy muy chulo. Y seguimos con los pintamorros. Y me cogí este cacao. Lip Care Mango Flavor. Que tiene protección 30 de la marca Malibu. 40 gramos. 4 gramos. Y es que huele total a mango. Es genial.
Si veis un trocito rosita, es que me lo suelo poner bastante, aunque tenga otro pintalabios encima. Y va súper bien, te lo deja súper cremoso, encima te protege del sol, huele que te mueres. Y me costó barato, creo. Esto ahora mismo no lo recuerdo, lo miraré, miraré los precios y os los pongo por aquí, los que no sepan. Y por último, en cuanto a pintamorretes, me cogí este, que es Rich Color Lipstick Vitamina E. Costaba 4 euros y es en el tono Midnight Crimson. Midnight Crimson o algo así. Aquí lo dejo. El número 4. Y os lo voy a enseñar, más o menos ya veis el colorcito, porque es ese. El bote es súper mono. Es así, tiene el colorcito aquí abajo. Y tienes que apretar. Y te sale. Es súper, súper bonito. Me encanta. Mi madre ya me lo quiere quitar. A mí es que estos colores me encantan. Así que no sé si me lo quedaré, si buscaré a ver si hay otro, si se lo regalaré a mi madre, que le hace mucha ilusión. No lo sé, a ver si encuentro otro para ella. Que ella me lo quiere. Ya veis que es súper cremoso. No es mate, pero tampoco es con brillo. Es jugosito. Mola, mola. Y hay dos cositas más que me cogí en Primark. Fueron estas esponjitas. Van tres, falta una porque la estoy utilizando. Costaron 2 euros. La otra que estoy utilizando es como esto en verde, así en forma de gota. Y también está esta, como en formita de pera. Y yo esto lo que lo utilizo es para los polvos del corrector, para sellar el corrector con polvos. Me pongo el corrector y después con los polvos translúcidos mojo el chismecillo este y simplemente lo paso por encima. Es perfecto para justo el tamaño, perfecto para esta zona. Así que me hicieron gracia y dije, ¿por qué no? Tampoco es que sea una esponja imprescindible, que no lo puedo hacer con la Beauty Blender, con la puntita de la Beauty Blender. Pero son tan monas. Y dices, pues mira, si no manchas tanto la Beauty Blender, utilizas esto. Sobre todo, si tenéis cualquier problema en un ojo, por ejemplo, conjuntivitis, cualquier cosa, y no quieres utilizar la misma esponja para esa zona, pues puedes utilizar una de estas chiquititas para ese ojo que está mal o lo que sea. Están muy cookies. 3 mini blender sponges. Y por último, en Primark me cogí estos polvos, que son Light Lumiere Mineral, base mineralia. 2,50 y van 8 gramos. Y me hizo mucha gracia y dije, voy a probarlo. Va así, el botecito. Y la verdad es que están muy guay, son súper suaves. ¿Cuánto cogí? Y yo lo utilizo, pues eso, para la zona de... para la zona de la ojera, para sellar. Así que muy guay, muy cookies, un tamaño perfecto para llevar de viaje. Está muy cookie. Y por último os voy a enseñar 3 cositas que me cogí, bueno son 2, pero 3, que me cogí en Lidl. Lo primero que os voy a enseñar son estas dos. Son 2 mascarillas de la marca 100, que van como 2 sobrecitos. Puedes tener para 2 veces, aunque yo creo que con esto tienes para 4, porque cada sobrecito puedes usar la mitad. Esta es una mascarilla purificante que elimina las células muertas y mejora la imagen de la piel, que lleva zinc y arcilla blanca. Y esto costaba 1 euro y algo. Y luego cogí esta, que es mascarilla antiarrugas con aceite de semillas de uva y ácido hialurónico. Así que a ver qué tal funciona, las probaré y ya os contaré. Que sabéis que a mí todo tipo de mascarillas me encanta, ponerme potingues de todo. Y lo último que me cogí fue de la marca 100 también, este contorno de ojos, que tiene Q10,
y por probarlo a ver qué tal, porque me está quedando poquísimo del que tengo y las muestras que tenía también las estoy fulminando. Así que me cogí este y digo, voy a probar mientras tanto porque quiero ir a una tienda que hay por Valencia que venden productos de la marca Yaya, Ciaja, que sabéis que me encantan también, y quiero volver a comprarme el de aceite de oliva. Pero mientras tanto, probaremos este. Voy a olerlo. Bueno, como una crema normal. Yo y los olores, no lo puedo remediar. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, si es así darle un like bien grande, no os olvidéis de compartir el vídeo que eso me ayuda muchísimo, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Adiós! Otro producto.